los primeros objetivos del próximo Congreso es reformarse. Creo que tenemos un Congreso muy centralizado, por lo menos en lo que respecta a Lima. 36 congresistas de Lima, una metrópoli de cerca de 10 millones de electores, es mucho, es demasiado. Creo que hay que plantear una distribución por distritos mucho más grandes, congresistas por Lima Sur, por Lima Norte, por Lima Este. Creo que es una reforma importante que hay que hacer a nivel del Congreso. Y creo que el Congreso debe construir una agenda social. No tiene el Congreso una agenda social porque el país está muy fraccionado, muy fracturado. Y creo que el Congreso, como representación política, tiene que construir agenda precisa sobre el tema del empleo, seguridad ciudadana, titulación, la reforma de la titulación y otros aspectos que generarían una mayor paz social, una integración de un país fracturado. Bueno, con liderazgos serios y sobre todo con un presidente que pueda concertar y pueda plantearle al país temas específicos y consensuados a largo plazo, que tenga capacidad de convocatoria. Creo que es clave el liderazgo presidencial de quien nos gobierne. Ese liderazgo es no solamente pedagogía, sino también sentido de orden, un sentido de generar la mayor aglutinación de fuerzas para plantearse temas que puedan resolver los problemas de la gente a nivel cotidiano. Pero también requiere de los que pierdan una posibilidad de colaboración con el gobierno que viene y de plantearse estos liderazgos que pueden secundar una propuesta o queden segundos o terceros, plantarse en serio, construir partidos políticos. Es decir, los partidos políticos que pierdan deben evaluarse a sí mismos si van a continuar siendo solamente un cascarón electoral o se consolidan como partidos y movimientos estables, con propuestas programáticas, con identidad, que creo que es lo que más necesita el país. Y por último, creo que para la gobernabilidad democrática es fundamental una redistribución racional de los recursos económicos y ahí los empresarios tienen un rol, no solamente de invertir, sino de ingresar a una reflexión, a un debate sobre la necesidad que el país redistribuya equitativamente su riqueza. La primera creo que es la no reelección, por lo menos con más de un periodo continuo de parlamentario. Creo que esto es muy importante. El parlamentario puede tener un periodo de 10 años, o sea, dos periodos continuos, y después en su reelección debería esperar un periodo. Creo que es una reforma importante. No creo en la eliminación, por ejemplo, del voto preferencial. Creo que al contrario ayudaría si es que hay partidos consolidados y los distritos electorales son mucho más pequeños, mucho más manejables, como lo he propuesto en el caso de Lima. Y sí, hay que ir a un financiamiento de partidos políticos, de los consolidados, con adecuada fiscalización, para que los partidos tengan una base material mínima que les permita hacer actividades y llegar con mayor solvencia a la gente. ¿Qué pregunta? Lo primero es que los partidos, los proyectos políticos presenten lo mejor que tienen y también den paso a una renovación de sus liderazgos. En el caso del APRA esto es urgente, es más que urgente. Requerimos una plataforma de nuevos rostros, con nueva mentalidad, con nuevas iniciativas a nivel nacional. Esto es muy importante, pero a la vez requerimos que los electores sean más conscientes de lo que van a elegir. Tenemos un día cada 5 años para poder elegir o presidentes o congresistas. Y creo que ese día implica una obligación del ciudadano y de la ciudadana para evaluar bien el destino de su voto, para que su voto sea realmente un voto importante en su vida cotidiana y que sea producto de una reflexión. Soy por ello partidario de mantener el voto obligatorio. Creo que la ciudadanía implica deberes y derechos. Y si bien tenemos un derecho a elegir nuestros gobernantes, tenemos un deber, por lo menos un día cada 5 años o un día cada 4 años en elecciones municipales, de ser conscientes de lo que está en nuestras manos para decidir democráticamente sobre el destino del país.